Bienvenidos de vuelta. Estamos tocando el tema del el Código del Consumidor y específicamente el libro de reclamaciones. Doctor Echaíz, usted estaba haciendo varios comentarios con dispositivas. Vayamos a la siguiente dispositiva, que es el libro de reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Usted está comenzando con las principales novedades, ¿no? Así es. Otra novedad es que aquí se señala de que el libro de reclamaciones servirá para que los consumidores formulen su queja o reclamo, lo cual no es lo mismo, y el reglamento, posteriormente lo señalaremos, ha establecido la diferencia entre uno y otro. Una cuestión importante a notar es de que los establecimientos comerciales están obligados a remitir al Indecopi la documentación correspondiente cuando aquel lo requiera. Creemos que aquí hay una falencia, ¿no? Porque eso significa que si la autoridad no lo requiere, entonces no hay que presentar ese libro de reclamaciones, con lo cual no hay una supervisión, fiscalización, ni siquiera una información estadística de cuáles son las reclamaciones anotadas en el libro. Señala también el código. Sí. Podemos volver al tema de que es solamente una anotación el libro. Exacto. O sea, ni siquiera estadísticas. Justamente por ni eso. Ni siquiera estadísticas. Ni siquiera, o sea, ni siquiera el Indecopi sabe las reclamaciones que se han anotado en el libro. ¿A qué sector? Nada. Nada, porque simplemente queda en el libro, en el establecimiento y punto. Nada más. Eso es un poco burla, ¿no? Obviamente, no tiene ningún sentido. Que ni siquiera saquen estadísticas es un poco de burla. Si va a existir el libro de reclamaciones, creo que lo mínimo que se podría exigir es que haya una información estadística al respecto de que se le remita la información, aunque sea pues mensualmente, a la autoridad que es el Indecopi, pero por lo menos vía correo electrónico, para que tenga una información. O sea, si no, no tiene ningún sentido. Es una información que queda en cuatro paredes y de ahí no sale. Bueno, de repente sale para las compañías que lo usan como para ver a quién tiene que... ¿Quién ha reclamado? ¿A quién ha reclamado? A ver si le cortamos su cable. Esa fue una broma. Pero siga. Otra cuestión importante de este código es que se señala que en los procedimientos sancionadores el proveedor denunciado deberá remitir copia de la queja o reclamo junto a sus descargos. Daría la impresión ahí de que previo al procedimiento que se inicia ante Indecopi habría que realizar el reclamo en el libro de reclamaciones. Sin embargo, luego el reglamento dice que no es así. Pasamos precisamente al reglamento. El reglamento ha desnaturalizado, creo yo, enormemente el código. Lo dicen incluso los propios miembros que trabajaron el código, de que el reglamento lo ha desnaturalizado. Por ejemplo, ustedes pueden ver en esa diapositiva que estamos presentando una noticia, ¿no? Una noticia que se difundía en la prensa. En junio, se refiere a junio 2010. En junio, todas las empresas deberán tener un libro de reclamos. Perdón, junio 2011. En junio, todas las empresas deberán tener un libro de reclamos. Los kioscos también. Por ejemplo, ese titular no es cierto. ¿Por qué? Porque lo que la norma establece es que no son todas las empresas, sino son establecimientos comerciales abiertos al público. Y lo define. ¿Y qué es un establecimiento comercial abierto al público? Señala de que son establecimientos de que tienen un trato con el público, de manera tal de que los que no lo están así, pues no se da de esa manera. Sin embargo, la norma decía originalmente, la primera que habíamos revisado de julio de 2010, establecimientos comerciales. De modo general, aquí se ha hecho una distinción, solamente los que son abiertos al público. Es más, en la segunda diapositiva pueden apreciar. Disculpe, ustedes, pero acá podría haber el caso de un proveedor a compañías que no es un proveedor, digamos, al público. Claro, y la compañía no puede reclamar. Exacto, si no está abierto al público, o sea, no tiene una oficina abierta al público, entonces no encaja dentro de los parámetros de la norma. No hay reclamos corporativos. No hay, en ese sentido. Una segunda anotación. Esa noticia revela lo que precisamente el día de hoy. Hoy día ha vuelto a salir en las noticias. Hoy día nuevamente se difunde esta misma noticia de hace algunos meses, que el mayor número de quejas en materia de consumidores es contra los bancos. Eso lo dicen las noticias. Hoy ya salió publicado en el diario Gestión eso. Bueno, Aspec hace tiempo ya claro, sabe que el sector financiero es una verdad totalmente ya consabida. Y sin embargo, ¿a qué viene esto? De que los bancos se encuentran fuera de la aplicación del libro de reclamaciones, porque dice que tiene sus normas internas y ellos se rigen por sus propios sistemas de reclamo. O sea que el libro de reclamaciones no se aplica a los bancos, cuando sin embargo son los bancos los que afrontan el mayor número de reclamaciones. No tiene mucho ahí sentido. Tiene el defensor financiero. El defensor del cliente financiero. Nos reímos nomás, ¿no? Bueno, decirle, el defensor del cliente financiero es contratado por los bancos, entonces es por eso que nos estamos riendo. Entonces, sigue adelante. Una tercera cuestión en este reglamento es que se define que es un establecimiento comercial abierto al público, diciendo de que es un negocio formal que cuente con RUC y que emita comprobantes de pago. Eso significa que todos los negocios informales quedan fuera del abanico. Nuevamente, como en otras circunstancias, creo que se actúa mal. O sea, frente al formal se le ataca más,
se le comprime y se le asfixia. Y al informal se le deja informal. Entonces termina siendo un incentivo nefasto en el mercado. Que siendo informal, oiga, yo tengo un incentivo, porque si soy informal, a mí no se me aplican cuestiones como estas. Y sin embargo, he sabido también la cantidad de negocios informales que existen, ¿no? Y acá especialmente en provincias, digamos. En provincia. Esta noticia nos debe llamar la atención, ¿no? Vean acá lo que dice. Limeños son los que más utilizan juntas para ahorrar en la región. Las juntas, lo conocerá pues el público televidente, una especie pues de banco informal, ¿no? Donde juntamos, hacemos un pozo y repartimos dinero. Los limeños son los que más utilizan este mecanismo en toda la región latinoamericana. O sea, la informalidad en nuestro mercado es increíble. En toda la región latinoamericana. Disculpe, ¿sí? Esa junta, estamos incluidas las iglesias evangelistas y las diferentes que hacen... Bueno, perfectamente podrían entrar ahí si es que no tienen ningún mecanismo formal de... Pero ellos más o menos hacen ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Manejar dinero, digamos, de una manera doméstica, ya, por decirlo así. Se ha diferenciado entre lo que es un reclamo y una queja. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la norma establece que cuando uno formula su anotación en el libro de reclamaciones, que bajo este orden de ideas debería llamarse de reclamaciones y de quejas, pero cuando lo hace debe marcar ahí si es un reclamo o una queja. Y si eso la persona, el consumidor, no lo sabe, pues va a cometer un error al llenarlo. ¿Qué cosa es un reclamo? Toda aquella disconformidad con el producto o servicio, en palabras simples. Y la queja, toda disconformidad con la atención. Entonces, hay una distinción que el reglamento lo da. Bueno, con críticas como estas, y ahí tienen ustedes una noticia que lo pueden ver en la presentación, hace tiempo se viene pidiendo pues que se replantee las normas del Código de Consumo. Ya muchas voces se han alzado. Lamentablemente, pareciese que se hace caso omiso sobre el particular. Pero creo que tú has dicho, esto fue políticamente usado por el anterior gobierno y verdaderamente ha quedado ahí... el marco, pero no hay nada dentro del marco. Me parece de que es un mecanismo, reitero, no populista, porque suena bien, pero que al final de cuentas no da nada importante. Es más, yo me atrevería a decir por la práctica de que termina siendo paradójico que el libro de reclamaciones que se supone defiende a los consumidores, yo creo que en muchos casos termina defendiendo a las empresas. ¿Por qué? Porque el consumidor cree, y estoy seguro que la mayoría de los consumidores piensan así, que cuando anotan su reclamo en el libro de reclamaciones, por el hecho de haberlo anotado, ya empezó todo un procedimiento que solo va a seguir. Y entonces ellos se desentienden y ya han desfogado toda su cólera anotando su reclamo en el libro de reclamaciones. Lo que no saben es que esa anotación quedó en el libro y no pasa nada. Absolutamente nada. Las compañías probablemente así lo leen y saben quiénes han reclamado. No leen, bueno, ellas lo van a leer. Pero el consumidor no va a recibir mañana una solución frente a su reclamo. Y seguramente que ese consumidor ya se olvidó del tema. Con lo cual, en vez de que haya impulsado en el consumidor el deseo de ir a un procedimiento quizás, no, simplemente lo adoptó en el libro y ahí quedó. Entonces ahora estamos impulsando la pasividad y también la informalidad con el... Efectivamente, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí en las diapositivas, hay bastantes críticas que se pueden formular. Nosotros lo hemos analizado al detalle. A ver, vayamos, si nos estamos haciendo en 15 días, sería obligatorio poseer un libro de reclamos. Bueno, eso fue, por ejemplo, una cuestión importante, ¿no? Porque se había establecido originalmente que era dentro de 120 días y luego de una manera bastante apresurada se lanzó la norma de que sea en 15 días. Y bueno, entró en vigencia. Entró en vigencia. Se cambió el plazo de una manera bastante drástica. Se señala, por ejemplo, de que el libro de reclamaciones se puede presentar de manera... se puede tener de manera material, física o de manera virtual. Yo me pregunto si teniéndolo de manera virtual, habrán consumidores, todos los consumidores tendrán la posibilidad igual, en iguales condiciones, de anotar su reclamo. O sea, ¿cuánto consumidor habrá de que no sabe manejar de repente una computadora y no anota el reclamo porque no lo sabe hacer, claro, y se siente en menores posibilidades ante esa situación? Tengan en cuenta que eso se aplica en todo el país, ¿no? Y en el interior del país, en un lugar lejano, ¿funcionaría así? ¿O será más bien un mecanismo para ahuyentar al consumidor a que efectúe la reclamación? Bueno, ahí tenemos el formato. La hoja de reclamación. Sí, la hoja de reclamación que ha establecido la norma. Un diagnóstico. Un diagnóstico importante. Vean ustedes, hay una noticia de que se ha difundido hace poco, a final del año pasado. ¿Y qué dice? De que más de 200 empresas han sido denunciadas por el Indecopi por no contar con libro de reclamaciones. Y se señala ahí de que 66 empresas van a ser sancionadas. Uno cuando ve eso podría decir, ah, caramba, está bien, ¿no? O sea, 66 empresas van a ser sancionadas por no tener el libro de reclamaciones. Pero a continuación hay que ver un dato importante, y es que en el Perú, formalmente, existen más de 660 mil empresas.
Y entonces estamos hablando del 0.01%. Pero de estas no sabes cuántas atienden al consumidor directamente, pero varias. Exacto. Igualito no será tonto, pero es un monto muy grande. Obviamente. Peor aún todavía, decir incluso de que la sanción que reciben estas es una amonestación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Realmente hay un mecanismo efectivo? O sea, se sanciona el 0.01% de las empresas y con una llamada de atención. Yo creo que los peruanos ya estamos bien acostumbrados a la finta, entonces esto está terminando a ser una finta. Pero una finta con buenas intenciones que, sobre la cual se puede construir, digamos. Sí, por eso las conclusiones, sí, que las podemos apreciar, es de que el libro de reclamaciones, yo soy de la opinión de que no debió existir como tal. Otros mecanismos debieron darse, pero no debe existir este libro de reclamaciones. Sin embargo, lo tenemos porque fue una medida que se dio una coyuntura de que se quiso mostrar como que era darle un derecho al consumidor. En vista que lo tenemos y que seguramente en el corto plazo esto no va a cambiar, o sea, no se va a anular el libro de reclamaciones, entonces frente a eso nos preguntamos finalmente qué hacer. ¿Qué hacer? Propuestas, a ver, las propuestas del doctor Chávez. Bueno, felizmente, con el cambio de gestión en el Indecopi, ya podemos leer noticias como esta, declaraciones del propio presidente Indecopi. Hay que retroceder dos pasos y reformar el libro de reclamaciones. Felizmente. O sea, el propio Indecopi se está dando cuenta que hay defectos que hay que subsanar. ¿Qué hacer? Algunas propuestas concretas. Si vamos a tener un libro de reclamaciones, por lo menos formalizarlo. Hoy día, ¿el libro de reclamaciones tiene alguna formalidad? No. Bueno, por lo menos pues que esté legalizado. Por lo menos que cada página esté debidamente foliada. O sea, hoy día puedo arrancar una página y no pasa nada. De repente el consumidor hizo su reclamo y cuando se retira rompemos esa página. Uh-huh. Entonces, que hay una formalidad de que el libro esté legalizado. Ahora, vamos a decir, no, es que eso es un costo. Entonces, no tengamos libro de reclamaciones. O sea, no. Seamos realmente consecuentes. Una segunda propuesta, exigir la inmediata comunicación del proveedor al Indecopi cuando se haya notado una reclamación. Aunque sea, puede que sea vía web, pero que haya una comunicación al Indecopi para que sepa que el Indecopi fiscalice adecuadamente el cumplimiento del libro de reclamaciones, no al 0.01%, pues no tiene ningún sentido, de que realmente hay una fiscalización que haga que cumpla su cometido. Y finalmente, que se difunda vía web del Indecopi los reclamos o quejas por proveedor, para que cada consumidor por lo menos tenga esa información y vea pues cuánto se quejan o no frente a determinado proveedor, transparencia. Entonces, si vamos a tener, como de hecho lo tenemos, creo yo de que debemos tender a mejorar este libro de reclamaciones. No, yo concuerdo mucho con, bueno, muchas de las conclusiones a que usted llega verdaderamente son bastante obvias, y el hecho de que el libro de reclamaciones no tenga ni siquiera estadísticas es algo casi insultante. Bueno, vamos a un corte y volvemos.